24 de mayo del 2012, mi nombre es David Veloso Larraz, estamos hoy con Nelson Maldonado Torres, que es profesor de la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, y presidente de la Estación Caribeña de Filosofía. Esta entrevista es parte del proyecto ALICE. Los intereses de Nelson giran en torno a las teorías descoloniales, con especial referencia a la cuestión de la raza y la etnicidad, la fenomenología y la filosofía social y política. Nelson, en primer lugar, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte entre nosotros y poder compartir tus reflexiones en este espacio. Para dar comienzo a esta entrevista, empezaremos con una pregunta sobre el trabajo que estás llevando a cabo en la actualidad en tu libro Fanonian Meditations, que tiene por objeto profundizar en las bases epistemológicas de los estudios étnicos. En este libro, como apuntas en la página web de la universidad, continúas con la reflexión sobre la ética y la epistemología descolonial que habías iniciado en tu anterior libro, Against War. De tal forma, ¿en qué aspectos consideras que sigue estando en plena actualidad la perspectiva y las aportaciones de Franz Fanon? Bueno, muchas gracias, David, a ti por estar aquí en la entrevista. Gracias por la invitación por parte del proyecto ALICE, al director Boaventura Sosa Santos. Es un gran gusto estar acá con ustedes. Y bueno, sí, mencionas o preguntas sobre la relevancia del pensamiento de Fanon, ¿no? Y justamente eso ha sido una pregunta que hemos estado abordando, una pregunta incesante, pero también una pregunta particularmente importante este año pasado, cuando celebrábamos el 50 aniversario de la muerte de Fanon, y también conmemorábamos la muerte de Fanon y la publicación de Los Condenados de la Tierra. Entonces, nuevamente vuelve esa pregunta al relieve, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de ese pensamiento de Fanon? Y yo creo que la pregunta todavía, la pregunta de por sí es relevante, y el hecho de que la continuamos preguntando implica esto, que este trabajo de Fanon nos continúa intrigando y provocando de distintas formas. Como que sabemos que hay algo, debe haber algo de importancia porque nos provoca. Y siempre, pero siempre en distintos momentos queremos saber qué exactamente. Que ya de por sí la persistencia de la pregunta apunta hacia lo clásico del texto. Es decir, un texto que en distintos momentos se resucita, vuelve su trabajo de distintas formas y provee claves distintas. Y siempre tiene ese reto y es un texto al que se le puede preguntar eso, al que vale la pena preguntarle eso, a ese trabajo de Fanon. Entonces yo diría que las contribuciones son múltiples, yo quizás subrayaría tres iniciales. Y una de ellas es, quizás empezando por el trabajo Fanon Vieneira Máscaras Blancas, cómo su trabajo nos ayuda a entender la profundidad y densidad del racismo y del colonialismo, y del legado de ambas, en momentos llamados postcoloniales y postracistas o postrazas, ¿no? Que es una modalidad del nuevo tiempo, ¿no? Un siglo XXI que se concibe más y más como más allá de lo colonial y más allá de lo racial. Sin embargo, la división racial y el legado del racismo y del colonialismo no pueden ser más patentes. El trabajo de Fanon ayuda a identificar y analizar esas formas de racismo y colonialismo vulgar y no vulgar, ¿no? Vulgar, que es muy obvio, pero no vulgar, las múltiples formas más sutiles, pero no menos perversas y negativas del racismo manifestarse. Entonces Fanon ofrece ofrece un análisis e invita a continuar analizando y entendiendo esas dimensiones. Cómo el legado del colonialismo y de las relaciones raciales continúa impactando relaciones de género, relaciones de sexualidad, de producción de conocimiento, cómo las instituciones funcionan, que en un sentido continuamos viviendo en un mundo definido por estas divisiones raciales y de tipo colonial. Entonces el trabajo de Fanon continúa haciendo y continuará haciéndolo hasta que este sistema, digamos, no termine, y quizás aún después, porque entonces después hay que prevenir que colapse en lo que ha pasado antes. O sea que es un texto realmente, y es un trabajo con muchas repercusiones y una relevancia quizás sin fin, como otros trabajos en otras culturas, en otros idiomas. Segundo, la descolonización. También nos ayuda a entender más qué es la descolonización.
Porque una cosa es entender la gravedad del colonialismo, de la colonialidad, de la raza, el racismo, de las distintas formas de deshumanización que hay en la modernidad. Pero otra cosa es cómo entonces, una vez identificadas, poder superarlas, ¿no? Y si la pregunta o el asunto de identificar estas dimensiones deshumanizadoras, es por sobre todo sus formas más sutiles, donde nos hacen obvias, es algo que requiere destreza y dedicación, todavía más el asunto de cómo liberarse de ellas, ¿no? Cómo emanciparse. En un sentido, uno de los primeros pasos en la descolonización es justamente poder identificar la colonialidad, identificar esos elementos negativos. Porque si no se identifican y no se ven como problemas, pues no se plantea ni siquiera la necesidad de superarlo. Y si se plantea, pues se puede plantear mal si no se entiende adecuadamente. Entonces ya es de por sí que las dos están relacionadas. La diagnosis, el observar el problema y el intentar superarlo. Pero eso es solamente el primer paso. Y desafortunadamente, el ser víctima, digamos, el sufrir esa violencia de ese sistema no se traduce inmediatamente en un entendimiento del sistema o de cómo superarlo. Y de hecho, Fanon en su primera obra se dedicó precisamente a ver cómo sujetos de los más afectados entre ellos, es decir, sujetos afro-caribeños en Martinica, cómo el negro, el sujeto negro, el sujeto negra, también quedan atrapados en la misma lógica de deseo por mantener un sistema que los excluye y los considera como, a fin de cuentas, fundamentalmente dispensables, ¿no? Como si el mundo está mejor sin ellos. Cómo el sistema es tan exitoso que logra inculcar ese deseo, y en muchos casos ese deseo no es que domine por completo la totalidad del pensamiento o las formas de deseo de los sujetos colonizados, pero es como que aborta la posibilidad muchas veces. Corta y aborta la posibilidad de acceder a un universo humano, de tener una afirmación verdaderamente humana, porque la deshumanización, el sujeto está diseñado para autodeshumanizarse. Entonces ahí es que ya la trampa, la dificultad de descolonizarse, es todavía mayor, porque funciona en la cuestión racial, pero en la modernidad ha diseñado distintos elementos, distintas formas de deshumanización, y con ella, como parte, y con ella los mecanismos para que esos sujetos contribuyan a su propia deshumanización, ya sea explícitamente, pero también a veces en los esfuerzos por liberarse de ella, a veces en colaboración, complicidad absoluta, pero a veces también en nombre de divorciarse de ella la reduplican. Entonces, por eso Fanon hablaba también esta metáfora de los condenados de la tierra, que para él, en su versión particular, se refiere a este casi universo sin salida, casi sin salida, una desesperación de este sujeto al ver el problema y tratar de escapar y no poder escapar porque las distintas soluciones parecen llevar, no llevar un camino afuera. Y el camino afuera del colonialismo, de la colonialidad, es tortuoso, difícil y muy complejo y complicado. Y Fanon dedica sus otros libros precisamente en relación a movimientos sociales que están buscando la descolonización, de ver qué elementos en esos movimientos parecen ser más fructíferos que otros, y cómo el mismo movimiento de descolonización genera los principios para evaluar críticamente los momentos negativos de ese mismo movimiento, ¿no? Entonces, esa es otra gran contribución de Fanon, apuntar a la dificultad de sobrepasar los límites de la colonialidad, del poder, del conocimiento, del ser, y también entonces de diseñar caminos que lo superen, ¿no? A veces se le dice que Fanon, pues, como que se da, por ejemplo, distintos lugares que pasaron por revoluciones de descolonización, entonces se apunta a la realidad existente de esos lugares, como si Fanon hubiese recetado esas direcciones, cuando en el trabajo de Fanon se encuentran muchas veces elementos críticos que hubiesen hecho más difícil que esos países tomaran una dirección que los llevara a veces a donde andan. Y eso incluye ese tipo de reflexión, está en países como la misma Argelia, que ahora justo va a celebrar el 50 aniversario de su revolución, de su independencia. Y
Entonces, en Argelia mismo se considera a Fanon todavía como un visionario, ¿no? Y así, bueno, y así tanto en otros lugares. Entonces ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento es Fanon como intelectual proveer conceptos que ayudan a identificar tanto la profundidad del racismo y la colonialidad como las formas de subvertirlo. Entonces Fanon hacía pensamiento interdisciplinario antes de que algo así se hiciera famoso en la academia, pero inclusive hacía algo más que eso, porque transgredía también cada disciplina, mientras no era solamente una colección de distintos métodos, sino una puesta a prueba de todos esos métodos, como parte de una gesta crítica, pero también productora de nuevos métodos y nuevas formas de pensar, ¿no? Así que inclusive su propuesta conceptual, epistemológica, me parece a mí que inclusive es de más avanzada. Todavía no hemos llegado, en términos de propuestas, digamos, institucionales, a promover algo así. Que es por lo cual, por ejemplo, él no publicó su libro, su primer libro, y estaba supuesto a hacer su tesis doctoral y no lo podía hacer. En el momento no lo podía hacer y quizás todavía no lo podía hacer. Era muy difícil hacerlo porque las disciplinas están demandando otro tipo de pensar. La universidad demanda otro tipo de pensar. Entonces son un tipo de trabajo, su legado, que todavía también nos desafía en la academia y en la sociedad. ¿Podrías adelantarnos, Nelson, alguna de las reflexiones o emergencias importantes que estás pensando en este libro que está construyendo ahora mismo para el desarrollo actual de la crítica descolonial? Bueno, como mencionaste, el proyecto que he estado trabajando ya por varios años se llama Meditaciones Fanonianas, y de alguna forma continúa este último elemento que mencioné antes, la pregunta anterior. La cuestión metodológica, qué tipo de métodos, qué tipo de conceptos son los que se producen para atender a estas otras dos áreas y otras que había mencionado antes. Entonces, el concepto de meditación hace referencia a varias cosas, son meditaciones, de alguna forma algunas reflexiones en general, pero también tiene un sentido específico y hace referencia al pensamiento, por ejemplo, de René Descartes con su discurso del método y sus meditaciones también sobre filosofía primera, ¿no? Como la tal llamada filosofía europea moderna se considera que empieza con ese ejercicio justamente, con unas meditaciones sobre filosofía primera y con un discurso del método. Y me parece a mí que cuando uno lee el trabajo de Fanon, viniendo también del mundo francófono, uno lo puede ver como una intervención parecida, es decir, como una intervención, como un tipo de meditaciones sobre un tipo de filosofía distinta y como un discurso de método, un discurso sobre el método, sobre un nuevo método, no sobre un nuevo, digamos, método que está destinado a justificar las ciencias naturales, las nuevas ciencias naturales emergentes, frente a la teología o al dominio de la autoridad de la Biblia o los textos sagrados, ¿no? Eso era más bien el mundo de Descartes, ese mundo de transición y nuevo mundo, orden de producción de conocimiento y social que se abría. Pues Fanon también estaba en una coyuntura parecida, en un sentido, se pudiera decir, de transición, pero donde ahora lo que se cuestiona no es tanto esta autoridad eclesial y la teología, lo que se está cuestionando son las ciencias modernas europeas y el eurocentrismo, como el nuevo dogma que se impuso después que la teología se impuso, ¿no? Como el dogma que se impuso y que no solamente proveyó las normas de un imperio, el imperio romano, sino que proveyó las normas de todo un globo, ¿no? Entonces lo que Fanon plantea es la interrogación crítica de ese mundo y el planteamiento de nuevas formas de pensar que ayuden a forjar otro mundo y que también justifiquen, digamos, ofrezcan fundamento de otro tipo de ciencias, filosofías y formas de pensar, que tomen más centralmente el tema sobre qué es la colonización y cómo nos descolonizamos. Y qué es la colonización, no simplemente, obviamente, de forma muy literal y estricta, qué significa históricamente la colonización en términos de relación entre países, sino más bien
¿Qué significa o cuáles han sido las ramificaciones del colonialismo, más allá de relaciones específicas, como relaciones de poder que con Aníbal Quijano y otros llamamos colonialidad del poder? ¿Cuáles son esas ramificaciones? Y no solamente en lugares que llegaron a ser colonias, sino en todo el mundo, en tanto y en cuanto este nuevo universo moderno presupone y se basa en esas relaciones coloniales y en esas estructuras de poder y en esas formas de poder. Entonces, Fanon, ya no desde Francia o de Alemania, sino desde Martinica y desde Argelia, está planteando la necesidad de hacer un giro, una ruptura, un desligamiento, tomar una opción distinta. Estos son distintos conceptos que se han movilizado para entender esta emergencia. Pues plantea una forma de pensar distinto, y un pensar distinto que está ejemplificado en sus propios textos, con la forma herética que él utiliza las ciencias occidentales y la filosofía occidental, desde Jean-Paul Sartre hasta Lacan y Freud, Kierkegaard, ¿no? Un número de figuras de Occidente las usa de forma crítica y creativa. Y también tenemos otros ejemplos que son ya ciencias, digamos, o formas de pensamiento, investigación, de producción de conocimiento, que se produjeron antes, pero también se producen luego, cuando ese tipo de revolución epistémica continúa y se profundiza. Entonces, una de esas áreas son los llamados estudios étnicos en los Estados Unidos, ¿no? Y son mal llamados, en un sentido, porque el mismo nombre es parte de una negociación entre los movimientos sociales que estaban empujando, que estaban luchando por la creación de estas áreas de conocimiento y su institucionalización en la universidad, y con el establishment de la universidad, ¿no? Que solamente la puede integrar como estudios étnicos, y no, digamos, como estudios para la descolonización o para la liberación del tercer mundo o nada de ese tipo, ¿no? Pero la intención original era precisamente esto, ¿no? Era precisamente tener espacios donde se pensara libremente sobre cómo entender la colonialidad, cómo entender la colonización en sus múltiples, y la dominación en sus múltiples manifestaciones, y cuáles son las herramientas para superarla. Entonces se planteaba de hecho que eso necesitaría, bueno, en muchos casos, universidades completas para eso, sistemas universitarios. En este caso, estudiantes pedían a veces facultades, colegios dentro de universidades para hacer esto, o departamentos. Pero, es decir, se requería una transformación de la academia, ¿no? Y estos estudios, ya estos llamados estudios étnicos y subversiones en distintos lugares, tienen este elemento descolonizador en su centro. Por eso es que son inter y transdisciplinarios, etc. También. Entonces, Fanon and Meditation se trata también sobre cómo vemos estas formas de estudio a partir de esta propuesta de ruptura, de este giro de colonial o descolonial de Fanon, para entonces medirlos con otra vara, ¿no? Ya no los vamos a medir con la vara de la disciplina. ¿Son los estudios étnicos suficientemente sociológicos? ¿Son los estudios étnicos suficientemente históricos? No, ese orden de cuestionamiento es lo que se intentaba superar. Son suficientemente descoloniales de acuerdo a estas rupturas de pensamiento, ¿no? Igual que Descartes, Rousseau, otras figuras plantearon una nacimiento de nuevas ciencias y sirvieron su pensamiento para guiar ciertos elementos de esas ciencias. Me parece así que se puede ver también el pensamiento de ciertos intelectuales del sur, entre ellos Fanon, pero también su maestro M. Esser, la chicana Chela Sandoval, con trabajo en los Estados Unidos, está mucho diálogo con el pensamiento chicano y particularmente de chicanas, Emma Pérez, etc. Entonces, esa es parte del proyecto de Fanon Meditations, o Meditaciones Fanonianas. Bueno, Nelson, has trabajado y profundizado sobre el pensamiento de Fanon, Cézanne, Dubos, autores fundamentales para el pensamiento descolonial, y en un trabajo que está publicado en un libro editado en Chiapas, y una conferencia que ofreciste en la Universidad Complutense de Madrid, identificaba cinco formas
retórica en la que se dirige el oprimido hacia el norte. ¿En qué sentido estas formas retóricas, en tu opinión, construyen lo que denominas la actitud descolonial? Bueno, la actitud, un poco para entender ese concepto, a veces no le prestamos la atención suficiente, me parece a mí, en el mundo académico, la cuestión de actitud. Sobre todo porque hacemos ciencias, usamos ciencias humanas, ciencias naturales, ciencias sociales, hacemos disciplinas de cierto tipo y ya esas disciplinas presuponen un tipo de actitud particular, ¿no? Presuponen un tipo de actitud. Que a veces en el mundo académico, cuando se vuelve más, digamos, competitivo, profesionalizado, pues esa actitud que, digamos, dio emergencia a esas ciencias se pierde y queda como un poco opacada por el imperativo de profesionalización o codificación, de cierta forma, del conocimiento, etc., ¿no? Pero cada uno tiene una actitud fundamental, es decir, una forma... una disposición con relación al mundo y con relación a otros y con relación a uno mismo y con relación también con el llamado objeto de conocimiento, ¿no? Esa relación, ¿cómo se plantea la relación entre sujeto-objeto? Cuando hablamos sujeto-objeto, no es simple esa relación, sino que el sujeto se acerca, se comporta, se relaciona de forma particular y considera de forma particular y construye de forma particular ese llamado objeto. Pues a este sinnúmero de cosas es un poco lo que denominamos como actitud, ¿no? Otros pensadores han hablado de actitud. Edmund Husserl habló de la actitud teórica, es decir, de una actitud, inclusive la teoría requiere un cambio de actitud en el sujeto, ¿no? Un cambio de actitud con relación a la forma en que nos conducimos usualmente, ¿no? Que estamos siguiendo normas sociales y adaptándonos. Una cosa distinta es de momento hacer preguntas teóricas que hacer preguntas prácticas, ¿no? Pero hacer preguntas teóricas sobre el mundo que vivimos, por ejemplo, o sobre cosas más amplias. Entonces, la actitud es fundamental para la emergencia de la teoría, para la emergencia de la filosofía misma. Requiere una forma del sujeto relacionarse, entenderse distinta que el usuario, ¿no? Habermas también habla de actitudes postconvencionales, incluyendo para hablar de la ética. El sujeto tiene que tomar una actitud particular para entonces empezar a pensar en términos de reglas, etc., ¿no? Y eso, bueno, a veces esa actitud puede ser explícita, a veces es implícita, a veces está mezclada con otras actitudes, ¿no? Uno puede tener debates sobre la actitud. Lo que es interesante es que usualmente no la tomamos tan en serio, sino que se presupone. Y porque se presupone a veces es que ni la interrogamos críticamente, ni necesariamente nos mantenemos fiel a ella, ante estos otros tipos de actitudes, como la actitud neoliberal o la actitud de mercado, etc., ¿no? Entonces, eso es un problema en general. Y en los llamados estudios postcoloniales o estudios decoloniales, como algunos otros pues, los identificamos o los llamamos, también hay que pensar un tipo de actitud, ¿no? Porque si no, terminamos tomando prestado la actitud de las ciencias de estos estudios establecidos, ¿no? O de movimientos sociales que ya tienen con sus actitudes particulares, sin pensar cómo también esa actitud, cómo una actitud tendría que pensarse exactamente, ¿no? Cómo contribuir inclusive al movimiento, pensando cuáles serían las actitudes si vamos a pensar sobre descolonización, ¿no? Entonces, justamente aquí encuentro en Fanon una guía muy fuerte. Y Fanon en la misma introducción de Piel Negra, Máscaras Blancas, el texto, la introducción, es una introducción magistral al asunto de la actitud y del método, la importancia de la actitud y el método, antes de empezar los análisis que él va a hacer, ¿sí? Antes de empezar a meterse con las distintas disciplinas y con la sociedad y con el sujeto y la estructura, de hacer toda esta combinación, se tiene que de alguna forma preparar, allanar el camino y apuntar cuál es la actitud necesaria para entrar a esto. Y desde la primera línea del libro, cuando habla de la explosión que no ha ocurrido, y que no ha ocurrido porque es muy tarde o muy temprano, y no sabe si la gran explosión, el cambio social que queremos en la descolonización, si va a ocurrir mañana, si ya es muy tarde para que ocurra, o si todavía es demasiado temprano. Entonces ya el sujeto tiene que empezar a escribir
tiene que empezar a pensar, se tiene que ubicar en esa, en ese contexto. Dice Fanon también que él tardó 3 años en escribir el libro, porque las verdades de las que está hablando les quemaban demasiado. Tuvo que esperar, tuvo que encontrar la actitud correcta, inclusive emoción, porque envuelve toda, no solamente es emoción, es orientación intelectual, es paciencia, son las virtudes, no entra en distintas dimensiones del sujeto. Dice que se tardó 3 años, que tuvo que esperar que esas verdades bajaran y él ponerse en la posición, tener la actitud adecuada para poder escribirlas y de forma productiva. Y escribirlas sabiendo de nuevo, inclusive dice, que las personas, al público, los lectores a los que se lo estaba escribiendo, no le habían preguntado, no le habían solicitado y quizás tampoco lo están esperando. Entonces esto, es decir, no hay un cuerpo de trabajo, una disciplina ya establecida que está esperando lo que yo hago, que me está demandando, por ejemplo, no está eso. No está un grupo social afuera que yo puedo contar que yo no estoy escribiendo para ellos porque me lo están pidiendo. No, es decir, que para producir este tipo de pensamiento hay que pasar por esta experiencia, hay que ubicarse en esta zona. Una zona donde, dice Fanon, que no es del entusiasmo, porque desconfía del entusiasmo. No es de que el cambio viene y viene mañana y por eso lo estamos haciendo, pero tampoco es de este pesimismo, no, de que las fuerzas globales del capital son tan amplias que en realidad nunca ganaremos, todo está colonizado, el capital lo subsume, lo coopta todo, ¿cuáles son las posibilidades de resistencia? Tampoco ese pesimismo, tampoco nos vamos a dejar invadir por ese pesimismo. Entonces, ni el entusiasmo desmedido ni el pesimismo, sino uno encuentra una zona distinta, muy particular, donde entonces se empieza a producir este tipo de conocimiento, ¿no? Como conocimiento. Y ese tipo de actitud también, también tiene que ver la disposición del sujeto cognoscente al plantearse a producir conocimiento, su relación con las personas con las que está produciendo el conocimiento, con relación a las cuales lo está haciendo. Y también tiene que ver con Europa misma y con los otros sujetos colonizados. Tiene que tomar una posición particular con respecto a estas distintas audiencias. Y no hacerlo correctamente puede implicar uno quedar amarrado nuevamente en la red de la colonialidad. Por esto, por la necesidad, ¿no? Como puede ser una persona brillante, pero emotivamente con las virtudes o el enfoque está incorrecto, y con toda una persona comprometida puede caer en la red. Por eso la importancia de la actitud. Entonces, sí, tiene que ver con las distintas formas retóricas, porque hay distintas formas entonces de acercarse a distintos sujetos. ¿Cómo le voy a hablar al otro racializado? ¿Cómo le voy a hablar al otro que está siendo beneficiado por las relaciones de poder, ¿no? Requiere un tipo de actitud particular. No es con fuego, no es con, hay momentos en que se necesita algo, hay otro momento que se necesita otra estrategia, hay un momento que hay que cambiar. Todo eso es parte de este panorama de la actitud del colonial. ¿Qué innovaciones y aplicaciones observas en las epistemologías del sur que propone Boaventura de Sosa Santos en este sentido de diálogo entre el sur y el norte global? Bueno, estas distintas áreas que encuentro en el pensamiento de Fanon y se encuentran en el pensamiento de otros intelectuales, también en distintas formas y en distintas medidas, pues también se encuentran en otros tipos de pensamiento del sur, en tanto y en cuanto están lidiando con la cuestión de ser sur, de vivir en un mundo donde hay un sur, que quiere decir que hay un norte y que hay relaciones dispares entre norte y sur. Es decir, sur no hablando puramente geográficamente, sino en términos de relaciones de poder, ¿no? El sur como parte de este mundo que ha sido construido por la colonialidad misma. Entonces, un proyecto de epistemología del sur plantea la necesidad de establecer lazos, ¿no? Ahí veo esto, el proyecto de hablar de epistemología del sur y de empezar a determinar distintos elementos que son particulares, que son importantes también en esa epistemología del sur, como todo el asunto de la, por ejemplo, el tema de ser, como Boaventura Sosa Santos indica, la necesidad de ser objetivo pero no neutral, ¿no? La necesidad de desarrollar tipos de sociologías
tomando el término europeo de la ciencia, pero para analizar ausencias y emergencias, ¿no? Y ver también cómo los distintos movimientos sociales también tienen dimensiones epistémicas. Entonces, hablar de movimiento social nada más sería una forma limitada. De hecho, sería resultado de una actitud más de tipo positivista, donde afuera se reconoce un otro que se examina, pero no tiene la posibilidad de examinar de vuelta. Entonces, cuando se habla ya de un sur que no solamente es objeto de la sociología, sino un sur que produce epistemología, y que entonces hay que entender las implicaciones críticas para la epistemología del norte. De hecho, que de por sí nada más hablar de una epistemología del sur ya desnuda la epistemología del norte como particular, como del norte, como geopolíticamente ubicada, que no quiere decir que todas sus dimensiones están determinadas por esa posición geopolítica, pero que hay que examinar, no se puede tomar como si esa epistemología fuera la única epistemología o como si no estuviera conectada con relaciones de poder, ¿no? Entonces ya de por sí, de inclusive poner el nombre de epistemología del sur, entonces intentar de ver las dimensiones críticas a esa epistemología del norte y empezar a tomar conceptos y ideas del sur y empezar a elaborarlo de forma híbrida, norte-sur, a desaparecer la relación y alterar la relación de poder, es parte de lo que se llama, ¿no?, construir este otro mundo. Una forma de múltiples esfuerzos, pero me parece a mí que es un esfuerzo importante en esa dirección. En ese sentido, creo que este proyecto de Meditaciones Fanonianas es también una forma, no solamente son los estudios étnicos en los Estados Unidos, que fueron producidos más, básicamente por esa insurgencia de comunidades racializadas dentro de los Estados Unidos, hombres y mujeres, sino también en el tercer mundo, por eso Fanon, que no es de los Estados Unidos, pero ligar una epistemología caribeña, norafricana, pero también ligada al mundo francófono y francés y a la filosofía moderna europea, con lo que está pasando en Estados Unidos, con otras historias, pero también ligadas en la modernidad, ¿no? Me parece a mí que esas epistemologías del sur, a fin de cuentas, intentan desbaratar también esa relación norte-sur y crear un mundo distinto. Entonces, en ese sentido, me parece que son proyectos muy complementarios. Yo vería las Meditaciones Fanonianas como contribuyendo al mejor entender de la epistemología del sur y viceversa, y ubicar esa meditación dentro de manifestaciones globales, de movimientos sociales y epistémicos que están tratando de deshacer y recrear la relación norte y sur. Si la razón descolonial, como afirma, no es solo un cambio de métodos y otra metodología, sino un cambio social, ¿cómo consideras que Europa puede aprender de aquellas transformaciones que se están produciendo desde el sur sin que ésta salga al mismo tiempo de su inevitabilidad moderna? Bueno, sí, la actitud, aquí de nuevo, aquí la actitud de colonial es clave también, me parece, porque no es una actitud, es una actitud que se puede aprender. ¿No? Es una actitud, y por eso se escribe sobre ella, ¿no? Y por eso y no es una actitud natural a ningún sujeto o grupo. Por eso Fanon dice que tiene que esperar 3 años para escribirla. Entonces la comparte, ¿no? Y se comparte, y el bien negra más que la blanca es muy claro, que se comparte con el negro y se comparte con el blanco. Se comparte universalmente. Es decir, que se puede aprender. Entonces, se podría pensar en estos términos de una Europa o de sectores europeos o sujetos europeos que empiezan a forjar y elaborar y a contribuir a una actitud descolonial, ¿no? Pero hay dos dificultades principales, quizás, si uno lo ve, quizás a partir del trabajo de MSC, que ya después de la Segunda Guerra Mundial está diciéndole a Europa, Europa es decadente. Ya aquí no Alemania es decadente, Europa es decadente. Y parte de la razón por la que es decadente es porque en vez de utilizar la experiencia de las dos guerras mundiales y del holocausto como una oportunidad para confrontar sus problemas en serio, verlos y confrontarlos en serio, lo que hace, empieza a tomar dos actitudes muy problemáticas, que es la repetición de la misma lógica racista anterior
y la evasión de confrontar los problemas, ¿no? Y eso es lo que el texto de Discurso sobre el colonialismo, que también se puede ver en diálogo con Discurso del método de Descartes, pues plantea, es parte del problema de Europa, no es que de alguna forma no puede escapar su modernidad, es que todavía está comprometida con ella. Todavía puede criticarla en abstracto, ciertos elementos, pero todavía sus pasiones, su actitud, es una actitud eurocéntrica, colonialista, aun cuando denuncia, puede denunciar el colonialismo, formalmente hablando. Por eso es que la actitud es tan importante, porque no es una cuestión de hacer juicios, es una cuestión de un giro en el sujeto y en las comunidades, de cómo se relacionan con el mundo, qué problemas están dispuestos a confrontar, qué problemas van a evadir, ¿no? Y César dice que el problema con Europa es que plantean los problemas mal para darle soluciones peores, ¿no? Es decir, empieza con plantear los problemas, ni siquiera los problemas, hay una evasión. Entonces ya los problemas se plantean de forma muy sofisticada, pero es mal, es una evasión. Y después las soluciones que se le dan son peores, porque ni siquiera plantearon. Entonces, por eso llama a Europa una civilización decadente. Y esto lo vimos hace poco en Francia, que hay un funcionario del gobierno francés hablando sobre la jerarquía de las culturas, ¿no? Que era básicamente lo que César estaba criticando. Como después de todo este régimen nazi, racista, este antisemitismo virulento y estas otras formas de racismo que se dieron contra gitanos, etcétera, también en Europa, él cita a un intelectual francés diciendo, un intelectual que supone de liberal, etcétera, diciendo, bueno, ahora Francia, en este nuevo mundo, después de las dos guerras, y en el momento también del proceso de descolonización, lo que esta Francia tiene que hacer es no mezclarse con todas las culturas, es volver a sus principios fundamentales. Entonces, César lo dice como que, aquí está, o sea, después de pasar la experiencia, lo que aprenden de la experiencia es solamente, la experiencia solamente dice para rearticular los mismos principios. O sea, de Hitler, dice Hegel, a esto no hay mucha distancia, es parte del mismo árbol. Y eso es lo que él consideraba decadente. Pero al final del discurso sobre el colonialismo, pues menciona que Europa todavía tiene oportunidad de redimirse, ¿no? Pero tiene que vencer el apego a la repetición y a la evasión. Entonces dice, bueno, si Europa tiene una oportunidad ahora, no hay nada que diga que Europa no puede unirse. En vez de oponerse a los procesos de descolonización, unirse y cooperar con ellos. Y cooperar para hacer del mundo, establecer en el mundo, crear en el mundo una política de las nacionalidades en contra del eurocentrismo o el colonialismo. Entonces, Europa tiene la opción en todo momento de cambiar su actitud y cambiar su giro. Y esto se refiere tanto a individuos europeos que tienen esta opción como a colectivo. Pero obviamente el cambio de actitud no es solamente un cambio de pensamiento, hay acción y pensamiento, ¿no? Entonces también tiene que ver. No es que un país dice, no, nosotros estamos a favor de la descolonización. No, entonces tienes que cambiar tus instituciones, no solamente políticas exteriores, sino políticas interiores con respecto a los sujetos deshumanizados de tu misma sociedad. Tienes que reconfigurar la sociedad, tienes que reconfigurar la universidad del conocimiento. Tiene que haber un cambio fundamental. Y en parte en resistencia a ese cambio fundamental es que se continúa con la evasión y la repetición. Entonces me parece que la actitud descolonial es una forma, es una propuesta para que cualquier sujeto, cualquier grupo, cualquier movimiento lo tome, reflexione, vea qué formas pueden ser útiles, pero siempre encuentra la resistencia a eso. Entonces un poco el reto de Europa en parte es ese. No es porque Europa no pueda, es porque estos pensadores dirían no quieren. Y es cuando finalmente se oponen a toda oportunidad de abrirse de forma fundamental y distinta, ahí es que Fanon después dice, bueno, pues al diablo con esta Europa. Y así lo dice, al infierno con esta Europa, porque no solamente cometen genocidio, matan, están envueltos en el asesinato, pero no cambian el ritmo. Siempre quieren, y esta idea de que tenemos que volver a nuestro pasado, mantenernos como europeos, de forma particular, el espíritu europeo, todo este tipo de nacionalismo, nativismo o euroetnocentrismo,
A veces tienen más, ocupa más importancia que un confrontamiento serio con los problemas de esa misma cultura. Y eso es lo que dice Cecil, que por eso es decadente. Y la idea obviamente es que la actitud crítica, esta actitud descolonial, tampoco es solamente para que el europeo se cuestione toda esta grandeza, todos estos mitos sobre la grandeza de Europa. Lo mismo vale para todo el mundo, incluyendo para en África, incluyendo en América Latina, incluyendo en el Caribe. El mismo tipo de interrogación crítica también aplica a todo el mundo. O sea, no estamos hablando de una celebración no crítica de sujetos étnicos y su cultura, pero la formulación más crítica de Europa, ¿no? De hecho, Pina y la Máscara Blanca es una crítica interna y casi como el sujeto negro diciendo, bueno, estoy empezando en casa, ¿no? Para que vean, estoy empezando, estoy poniendo como ejemplo yo mismo, mi gente, pues entonces ustedes hagan lo mismo, ¿no? Y lo que se encuentra típicamente de Europa es una evasión, ¿no? Y tratar de una continuidad. Entonces, esa es la dinámica que creo que estos pensadores plantean y con la que creo que en que estamos todavía. En todo tu trabajo hablas sobre el giro descolonial, que tiene que empezar por un cambio de sujeto, de ontología, de ser, para construir un proyecto emancipatorio. De hecho, has profundizado en el concepto de colonialidad del ser para su desarrollo teórico y analizar los elementos de la subjetividad moderno colonial. ¿Cómo incide la colonialidad del ser a la hora de perfilar subjetividades y lo que has trabajado en tu libro Against War, la no ética de la guerra? Sí, pero bueno, primero este cambio de actitud subjetiva no es que sea necesariamente primero, es que tiene que haberlo, ¿no? Tiene que haber un cambio en la subjetividad, pero también tiene que haber un cambio en la sociedad, ¿no? Y en las estructuras sociales, en la cultura. Pero ¿dónde ocurre primero? Eso depende del contexto, depende del tiempo, puede ser un cambio cultural o un cambio histórico. Una coyuntura histórica particular lo que lleva a sujetos a empezar a cambiar su actitud subjetiva, su subjetividad, y a partir de una toma de conciencia cambian más elementos de la sociedad, y ese cambio más elementos de la sociedad lleva a otros sujetos, ya sea a responder negativamente o quizás también a cambiar su conciencia de la misma forma y a entrar en otros procesos. O sea, que es una relación entre lo subjetivo y lo estructural. La cultura, la estructura, el sujeto, el objeto, ambas están ahí. Los cambios pueden venir de forma inusitada, a veces los dos a la vez uno. Lo importante es que para que haya cambio, tiene que haber cambio en los dos órdenes. Y hay que pelear ese cambio, hay que luchar por ese cambio en los dos órdenes. Entonces, todo es importante, digamos, un arte que intenta plantear un cambio en la subjetividad o retar la subjetividad de alguna forma, que sujetos se emerjan con nuevas preguntas, eso es sumamente importante. Tanto como, digamos, un político de momento tomando apoyo para un cambio fundamental en política pública en la sociedad, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la salud pública, etc. También eso puede ser un cambio importante que lleva a los sujetos a hacer cambios no subjetivos. Así que eso que quería aclarar primero. Sobre la colonialidad del ser, el concepto en parte intenta capturar los momentos donde lo que entendemos que es todo nuestro mundo de significado toma una lógica de autopreservación, ¿no? De autopreservarse como mundo de significado, impedir cambio o solamente abrirse cambio dentro de ese mismo universo sin que reten ese universo de significado. Y mantener o preservar ese universo de significado, ese mundo que se considera de lo que es, de todo lo que se considera que es, con todo su sentido, preservarlo tiene prioridad sobre mantener o hacerle justicia a sujetos y relaciones intersubjetivas, ¿no? Es decir, que el ser tiene prioridad sobre el yo y el otro. El ser tiene prioridad sobre el yo y el otro. La preservación de ese ser es más importante, digamos, que la vida misma, la subsistencia de yo y otro, de sujetos humanos, ¿no? Esa es un poco la dinámica. Colonialidad del ser sería cuando en un universo de significado particular, moderno, antiguo, en distintas sociedades,
digamos, se encaja, se queda, se instala en la dinámica de preservación, y donde la dinámica de esa preservación empieza a producir muerte, y ante esa producción de muerte, el sistema se ancla todavía más donde está instalado, y produce todavía muerte. Entonces, de ahí que la colonialidad del ser, su manifestación más plena es en la naturalización de la guerra. Es decir, es un contexto donde se básicamente, lo mismo que ocurre en la guerra, muerte, violaciones, deshumanización, lo mismo que ocurre en la guerra. En la guerra, por ejemplo, donde un asesinato no es un asesinato porque es en defensa, no es en la guerra. Es decir, la ética normal se cancela y un nuevo tipo de regla se instaura. Pues en este mundo donde se instaura esa noética de la guerra, ¿no? Ese es el clímax de esta colonialidad del ser. Así que la colonialidad hoy la podemos entender como en la modernidad. Lo que ha ocurrido en la modernidad es que ha apostado por la preservación del ser al punto que se instala y naturaliza la noética de la guerra. Entonces, parte también del problema de la descolonización es precisamente cómo desmantelamos, por eso es la dificultad. Porque no es solamente en lo económico, sí, está en lo económico, es en la misma, o sea, el problema está en la misma raíz de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con lo que es, con el ser. Está a nivel ontológico, la raíz del problema. Porque un proyecto civilizatorio tiene propuestas a distintos órdenes, ¿no? Y hace cambios a distintos órdenes. Económico, político, etc. Pero también afecta el sentido que la gente tiene sobre ellos mismos y la realidad, sobre su lenguaje. Y ahí también la colonialidad ha afectado, de eso estamos hablando. Y ha afectado de forma tal que ha normalizado esta noética de la guerra. Y por tanto nuestra, digamos, falta de a veces reconocimiento de ciertas comunidades o de la muerte, ¿no? Como decía, ahora estaba en Sao Paulo dando un seminario y decía un compañero que venía de Angola, este seminario de militantes, y decía que en Angola había uno de los representantes de Portugal que decía que la vida de un portugués cuenta la de 100 angolanos negros. 100. La proporción es de 100 a 1, ¿no? Esa forma de pensar la realidad, esa es la noticia, ese es el problema. Y eso es, el asunto es cómo luchamos contra él y cómo se puede entender con más sustancia. Fanon proponía que esta relación, las relaciones yo y otro, que son fundamentales para él, son mayormente esa relación positiva entre estos dos sujetos. Es una relación, por un lado, puede ser una relación de amor o de comprensión, de entendimiento, donde el lenguaje, la comunicación, el diálogo o la relación afectiva de amor toman lugar. Entonces, lo que hace este mundo, la colonialidad del ser, es que torna esa, elimina, va eliminando, erodiendo la posibilidad de la manifestación propia del diálogo, de la comprensión, del entendimiento y del amor, e instala relaciones genocidas, ¿no? Y asesinas. Entonces, en una sociedad típica ya es mucho menos problemático y es más natural para sujetos verse con respecto a otros como enemigos a muerte, más como otros con los que se puede establecer relaciones de amor o comprensión, ¿no? Por eso se puede extender a la academia, ¿no? Porque entonces la academia es una institución y que ha sido preservada típicamente para que ciertos sujetos puedan entenderse y comprenderse. Y la ciencia que se produce ahí a veces naturaliza lo que ese mundo de la guerra precisamente, o no lo cuestiona lo suficiente, ¿no? Todo esto que tiene que ver con las meditaciones fanonianas, esto, cómo producimos un conocimiento que ayude a desmantelar esa colonialidad del ser en vez de ayudar a fortalecerla, o ayudar a evadirla, o a ignorarla, o a plantear mal el tema para proponer peores soluciones. Por último, Nelson, nos gustaría que, en tu opinión, nos identificaras cuáles son las principales amenazas y desafíos para los estudios postcoloniales seguir desarrollando la crítica del giro descolonial. Sí. Sabes que, bueno, esto es más bien de terminología, pero planteamos una distinción un poco entre lo que se ha llamado estudios postcoloniales, tiene como una
historia particular y unas referencias de autores particular y lo que llaman estudios decoloniales o descoloniales, ¿no? Eso sería un poco complicado para elaborarlo aquí. No que haya una diferencia de una forma demasiado brutal entre una y otra, pero hay algunas diferencias importantes entre ambas. Pero creo que ambas tienen riesgos parecidos, ¿no? Y creo que parte de este riesgo es, por un lado, las nuevas formas de nativismo, las nuevas formas de racismo, de resistencia conservadora que ocurren hoy en día, sobre todo en el llamado primer mundo, en el antes llamado primer mundo, el mundo desarrollado, que, donde hay cambios demográficos o movimientos de poblaciones que vienen del mundo que antes era colonizado y de momento aparecen, se concentran más en las metrópolis, ¿no? Entonces ya en Estados Unidos está habiendo un cambio fundamental demográfico. Ya justo acaba de anunciarse hace como una semana, salió un reporte de que ya nacen más niñas y niños de color que blancos anglosajones, ¿no? Es decir, ya el siglo XXI y el siglo XXII serán distintos, aún si no hay inmigración, aún si no hay que no viene más gente del mundo colonizado o previamente colonizado. Entonces Europa también está pasando por situaciones de tipo parecido, con inmigración de África del Norte, de llamado Medio Oriente, o con distintas culturas, distintas poblaciones, distintas lenguas, distintas religiones, distintas costumbres. Y en Europa también hay una derecha muy fuerte en distintos países, ¿no? Y ha tenido una ola de popularidad. Ahora con Francia se escoge a otro tipo, ya con la crisis fiscal pues se toma un pequeño giro de centro izquierda, quizás. Pero todavía, o sea, no, esto no representa un giro, digamos, demasiado sustancial. Significativo sí, siempre es importante, ¿no? Pero no demasiado sustancial. Por ejemplo, para nosotros, haciendo estudios de este tipo, tenemos claramente este nuevo conservadurismo. Es un acecho, es un asunto que pensar. Y es una dificultad. Otro es el neoliberalismo creciente. Y eso está afectando a todo el mundo. Pero también afecta a este tipo de trabajo. Porque es un tipo de trabajo crítico. El neoliberalismo plantea, pues, incorporar criterios de eficiencia corporativos dentro de la academia, por ejemplo. Entonces intentan hacer de todo intelectual alguien que produce no solamente conocimiento, sino también dinero para producir ese conocimiento. Así que si tiene que producir dinero o encontrar dinero para producirlo, pues tiene que encontrar gente o proyectos que considere importante lo que uno está haciendo. Y no necesariamente las agencias que... hay demasiados individuos o agencias que buscan darle dinero a proyectos que están haciendo críticas fundamentales de la sociedad, ¿no? Entonces, no que no los haya, sino que es difícil. Y pues eso presenta un reto, porque siempre hay que estar pensando, bueno, cómo se articula, cómo se concibe un proyecto de investigación para ganar un tipo de apoyo, ¿no? Y es bueno donde hay ciertos tipos de colaboraciones para desarrollar un pensamiento crítico. Pero claramente el hecho de que los estados estén considerándose menos responsables por la educación y que garanticen un mínimo de pensamiento crítico, a un crítico contra el estado mismo, pues eso está llevando a ciertas dificultades. No que el estado nunca contribuyó demasiado con la crítica al estado mismo, pero esto le está añadiendo una dimensión nueva que está afectando también un reto para todas las humanidades y ciencias sociales. También, digamos, el liberalismo benévolo es un problema. Es decir, sobre todo cuando el liberal bien intencionado, que se ve afectado por el neoliberalismo, piensa que sus respuestas ante el neoliberalismo son las respuestas para todo el mundo, ¿no? Que si un humanista o un cientista, un científico social, que se ha afectado por la lógica neoliberal,
ellos piensan muchas veces que la forma en que ellos son afectados y su respuesta valen para todo el mundo también. Lo que es un problema, porque entonces ellos conciben, por ejemplo, conciben sobre, bueno, si vamos a, tenemos que salvar la universidad para mantener el prestigio de nuestras áreas, porque las humanidades son el espíritu de la universidad. Pero para nosotros, haciendo este tipo de estudios, estamos criticando las ciencias sociales, estamos criticando las humanidades. También tenemos de enemigo común al digamos, el neoliberalismo, pero resulta un problema cuando estos otros sujetos, en vez de buscar formas de aliarse y articular críticas en común y entrar en un periodo autocrítico, entonces evaden la autocrítica, apuntan hacia afuera, critican el neoliberalismo, y lo hacen para defender los valores que nos han afectado a nosotros por mucho tiempo. Entonces ahora confrontamos el problema del neoliberalismo y el liberalismo benévolo, bien intencionado, que termina realzando esos valores y justificándolo en tanto y en cuanto se oponen al neoliberalismo, pero no pensando cómo ya son valores del siglo XIX. Entonces, vemos ahora un asunto de epistemologías del siglo XIX, del siglo XVI al siglo XIX, se proponen como movidas progresistas ante el neoliberalismo, ¿no? Y todo se supone que vayamos a salvar ese tipo de humanidades o a salvar ese tipo de ciencia social en este momento. Yo creo que ese, de hecho, es el peligro mayor en la academia, ese es el reto mayor. Y cuarto, el otro reto es interno a este mismo tipo de estudios, ¿no? Y es como intelectuales, dentro de esta misma área de estudios, pues empiezan a responder a las demandas del mercado, ¿no? Entonces se integra la misma, ya sea los criterios de eficiencia corporativo o la misma lógica profesionalista, disciplinaria, se integran dentro de estos estudios mismos. Y eso hace que el diálogo resulte muy difícil, ¿no? Que a veces sujetos haya cierto tipo de soberbia intelectual, y el diálogo sea más difícil, la comprensión sea más difícil. Eso lleva a veces a que la relación con movimientos artísticos o movimientos sociales sea más difícil también, porque el intelectual se concibe como esta lumbrera sofisticada que ni siquiera otros intelectuales pueden entender muy bien, ¿no? Entonces también está este problema interno. Problema interno también cuando sujetos que empiezan a explorar estos temas sobre racismo, colonialismo, deshumanización, cuestiones de género, sexualidad, vienen de disciplinas, y sobre todo cuando ellos también quizás son de comunidades racializadas, se entrenan en disciplinas y luego entran en otros espacios a introducir, a reintroducir imperativos disciplinarios, ¿no? Un poco recolonizando las áreas que habían sido un poco liberadas y ganadas para una apertura, para una aventura epistemológica. Entonces hay que entrar en una renegociación con las disciplinas tradicionales en esos mismos espacios. No que la negociación es necesaria y es importante en toda universidad, pero también es importante que hayan, igualmente que las disciplinas tienen sus espacios donde ya rigen por completo, me parece a mí que también es importante en estudios descoloniales y postcoloniales donde haya un espacio, donde esa perspectiva tiene más libertad, ¿no? Y entonces encontrar dentro de eso, tener que lidiar con los imperativos disciplinarios, también puede, a veces representa cierto tipo de dificultades que no son productivas a veces. Entonces, que hay que negociar y aprender a negociar, pero también es un reto, hay que saber cómo manejar. Lo mejor sería, el mejor escenario, que ese tipo de diferencias se confronten productivamente y que se empiezan a crear frentes en común para atender a los enemigos más reales, ¿no? Neoliberalismo, liberalismo benévolo y este conservadurismo. Muchas gracias, Nelson, por estar aquí con nosotros hoy y compartir tus reflexiones en podcasts. Muchas gracias.